Dentro de poco llega a los cines la despedida de Robert Redford a toda una carrera como actor. Let's take this place. Say it was a bank, and instead of that counter up there, that was really a teller's window, and you just walk in, real calm. So you walk right up, look her in the eye, and you say, "Ma'am, this is a robbery," and you show her the gun like this, and you say, "I wouldn't want you to get hurt, because I like you." Nos llega The Old Man and the Gun, que es una historia sobre un delincuente que lleva toda su vida robando bancos, pero de una forma muy particular. Es un caballero. Está dirigida por David Lowery, que le hemos visto trabajar en Peter y el Dragón o A Ghost Story, y ahora tiene ni más ni menos que la tarea de despedir, bueno, ofrecernos la despedida a todos de Robert Redford, o por lo menos eso ha dicho él. El casting de esta película sin duda es espectacular, empezando por el mismísimo Robert Redford, seguido de Sissy Spacek, de Casey Affleck o Danny Glover, entre otros muchos actores. La historia se sitúa a principios de los años 80, en los que este hombre, ya entrado en años, más de 70, seguía dedicándose a robar bancos. Y cómo, pues bueno, terminaron sus días de pillaje y a la vez, como os digo, es una despedida para el actor. Esto hace que la película esté plagada, llena de guiños a la carrera de Robert Redford, a la película que le hizo inmensamente famoso, y también a su personalidad, porque el personaje de Forrest no deja de ser muy parecido a lo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en Robert Redford, que es pues un Don Juan, un caballero, un tío pues con mucho sentido del humor también, y bueno, pues ese pillo, ¿no? Ese tío con un poco de picardía, pues este personaje es tal cual. Una despedida muy bonita, muy elegante, es una película que se disfruta, que es entretenida, está bien, bien ejecutada en cuanto a realización, pero algo que sí que he notado que no me ha gustado tanto es que me da la sensación de que este casting está diseñado para hacerle los coros a Robert Redford, y me explico. Yo sé que él es el personaje protagonista, pero con unos actores de la talla de Casey Affleck o Sissy Spacek que están espectaculares, creo que de alguna manera le doran la píldora y lo que intentan es continuamente ensalzar al personaje, que en el fondo es un delincuente, lo mires como lo quieras mirar, y le ponen de leyenda. Y no sé, creo que no es una manera adecuada de aprovechar ese pedazo de casting, porque para mí una de las mejores escenas de esta película es una que comparten Casey Affleck y Robert Redford, que es muy natural y parece que les sale de corazón, hay una química ahí espectacular, pero sin embargo son personajes secundarios que no aportan nada en la historia. Te están contando la historia de este hombre mayor, de este delincuente que vive básicamente para robar, aunque técnicamente no hace daño a nadie. Al fin y al cabo es un delincuente que tiene una vida muy complicada y que no hace las cosas bien. Pero la película está constantemente intentando que le veas como una leyenda, como alguien bueno, como alguien que ha hecho algo espectacular y bueno, según se mire. Esa sensación constante de que todo gira en torno a él, incluso vemos a sus compañeros de pillaje, porque aparecen otros dos ladrones que trabajan con él, pero sin embargo aparecen un minuto y medio y no tengo esa sensación de estar integrada en la vida de este hombre, y simplemente es como eso, la exposición de una leyenda, ¿no? Una manera un poco retorcida de mostrar la historia, ya os digo, de no aportar nada con la riqueza que tienes alrededor del personaje de Robert Redford. Me parece que la película tenía mucho potencial que no se ha aprovechado. Que podría haber sido una película muchísimo mejor y no solamente una despedida para Robert Redford, para, digamos, que él se sienta bien con ese último trabajo, ¿no? Quizá hacerle demasiado la ola no le ha venido muy bien a la película. A mí, al menos, me ha resultado así. Creo que es un desperdicio tener todo ese talento alrededor y que no se intente levantar la película entre todos, no solamente con Robert Redford ahí diciéndole lo bueno que es y lo bien que lo hace.
Aún así, la película está bien, entretiene, te ríes en algunos momentos. Como ya os digo, tiene algunas interacciones con ese casting que son fantásticas. Pero en conjunto la película se me queda un poquito pelín manipuladora, no por Robert Redford, sino por la historia del personaje. Estás intentando hablarme de este hombre, pero no lo veo real, está demasiado idealizado. ¿Para qué? Para ensalzar a Robert Redford, pero por el bien de la película creo que otro camino diferente habría sido mejor. The Old Man and the Gun llega a los cines en España el 25 de enero y para mí es un 6,5, es una película que está bien, que he disfrutado, pero que me ha dejado un sabor un poco amargo por eso que os digo. Ver ese casting tan fantástico y lo bien que lo hacen y no aprovecharlo me parece una pérdida muy grande y me da mucha pena. Entonces esa manera de dar ese tono de leyenda a la película cuando estás hablando de un delincuente que también hizo cosas mal, pues no me gusta. Creo que está un pelín manipulado y no me convence. De todas formas, como siempre, es mi opinión, así que cuando la veáis estaré encantada de leer vuestros comentarios aquí abajo. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, al que subo 3 vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao!